Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes el capítulo 9 de Mayonaka. Y bueno, el último capítulo fue un poco de relajación, entre comillas se podría decir. Básicamente fue como un poco la vida de cómo va este, ¿cómo se llama? Arata, ya con Izumi un poco recuperada ya de su brazo, lo que pasó con el incidente con Azazel. Esto, ¿cómo se llamaba el otro? Me sale el nombre, me sale el nombre. No, no me sale el nombre. Ah, ya es puto retraso. No me meto. Takaki, ¿no? Lo voy a encontrar, o sea, no va a buscarlo en un personaje, voy a buscarlo aquí. Takaki, estaba bien, lo había dicho bien. No, Takaki, había dicho casi. Bueno, básicamente luego nos vamos a ir a Takaki con su hermana y una vida normal ya. Hermanos, por fin. Y Sumi también va ahí en esa salida con ellos. Con Arata, obviamente. Luego, Izumi se preocupa por él. Por eso es lo que me cabreó. Izumi se preocupó por Arata y Arata como que, bueno, se ha preocupado. ¿Y qué? ¿Qué es el tonto? Se está ofreciendo sus sentimientos hacia ti, tonto. O sea, está expresando su amor que siente por... Su amor que siente por ti, tonto. Arata, me cago en la hostia. Deja de pensar en Kokaku y piensa en Izumi. Ah, Dios. Bueno, que básicamente luego Kokaku le lleva... A una especie de... Bueno, al jardín de su antepasado. Le lleva para que lo vea y todo, lo disfruta. Le gusta y todo. Luego le abandona. Se va a otro lado. Y se había venido a tomar por culo, literalmente. Y no sabía cómo regresar ya. En fin, que... Que nada. Que eso. Los anones se enteraron al ver todo el rato a Kokaku pasar... Con él, con la lata normal ahí. Por eso hubo alteraciones ahí. Teo y el director se quedaron ahí para los problemas. Bueno, unas cosas. Fue un poco tranquilo en verdad el capítulo. No fue muy alterante. Bueno, pone. Uy, está en inglés. Pone Dream Magic of the Ghost Complex Nightmare. O sea, el sueño mágico de un fantasma complejo. Un caballero. Una pesadilla caballero. O sea, no pone nightmare, o sea, no pone pesadilla. Sino pone... Como guerrero o pesadilla. No sé. Pone otro caso relacionado con los sueños de Aida de Shinjuku War funcionaria. Cuando se le pidió que escuchara la historia hizo de Aida continuo teniendo una pesadilla. Y por fin no pudo despertarse. Luego para descubrir otros anodes sobre sueños. En ese caso, en ese momento, una reunión de intercambio que se llevará a cabo en el gobierno metropolitano de Tokio para trabajar con Ichigo Kano, de la Oficina Metropolitana de Cultura y Medio Ambiente de Tokio. Sin embargo, después de eso, Shin siente... un gran resentimiento por darse cuenta que no pudo comunicarse con el otro. What? A ver, vamos a ver el avance. Voy a hacerlo rápido para que no me salte el cop. Toma. Como siempre, ¿eh? No fallas tú, ¿eh? No fallas. Siempre me sales. Ay,
Ah, mi pierna. No, es que me da hipo, Dios. Aquí está. Cabrón, no, ahora no. Me da tiempo a darlo, pero no, no me da tiempo. Vamos a verlo, Too Fast, Too Furious. Que si no, sería parda. Me encanta resolver quién es el nuevo capítulo 7 y 8. No quiero que salte el copyright de la canción, ¿eh? No quiero que salte el copyright de la canción. Que ya hagan suficiente con que lo ponga yo. Vale, con eso no va a saltar ningún copyright. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo también lo pongo. Bueno, pone la pesadilla de los departamentos encantados. ¿Lo veis? Así se va a llamar el capítulo. Ay, Dios. En cierto modo tenía yo razón. Algo parecido. Aquí vemos aquí a un niño corriendo, asustado, imagino que estará asustado. Aquí vemos una especie de another. What? Qué miedo de este another. Tío, da un mazo miedo. Solo se ven los ojos y parece rueda por una capa. ¿Qué? Es un Pokémon. Aquí vemos aquí a un empleado normal y aquí a otro. Parece que esto es más solo el departamento de cultura y de ocio, ponía, y de medio ambiente. Vale. Aquí vamos a ver. Dios, da mal rollo, tío, fuera coñas. Me hace un muñeco vudú colgado, tío. Vale. Me voy a centrar en ella, en la historia de este capítulo, puede ser. No. No sé, aunque este niño se parece a él. Ese niño se parece a él. Pero un montón, mira, mirarle la cara. Parece un montón. Buah. Qué rayada, tío. Ah, oh, Dios, qué rayada. Después de tanto salseo que hubo, al final va a haber un parón del salseo. Al menos va a haber un parón del salseo. Ya fue muy intenso, tío. Los últimos capítulos fueron súper intensos. Tampoco podemos continuar con tanta intensidad. Que se puede, pero tampoco es bueno. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale. Espero que os guste el capítulo de la semana que viene porque, a ver, no pinta gran cosa de este capítulo, pero aún así. Así que nada más, vale, hasta la próxima. Yeah.